El nuevo presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, prometió la desnuclearización de Corea del Norte. El mandatario surcoreano enfatizó la necesidad de desnuclearizar al país comunista. Señaló que usará todos los medios disponibles, inclusive las sanciones, para lograrlo. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, exhortó a otros países a presionar más a Corea del Norte para que abandone su programa de armas nucleares, diciendo: o apoyas a Corea del Norte o nos apoyas. Lo anterior 2 días después de que el régimen de Kim Jong-un probara la capacidad de un misil balístico para llevar una ojiva nuclear capaz de alcanzar el territorio de Estados Unidos. Un joven de 16 años de Carolina del Sur murió este lunes por una sobredosis de cafeína, confirmaron médicos forenses de Estados Unidos. El joven ingirió en menos de 2 horas un café con leche, un refresco con cafeína y una bebida energizante. Poco tiempo después se desplomó. Los médicos confirmaron que la causa de muerte fue una sobredosis de cafeína que le produjo una arritmia cardíaca. Una familia de 4 personas de Estados Unidos desapareció la tarde de este martes al sobrevolar cerca de la zona conocida como el Triángulo de las Bermudas. Una mujer, su esposo y sus 2 hijos viajaban en una avioneta en esa zona. De pronto, el control de tráfico aéreo perdió el contacto con la avioneta. La Guardia Costera encontró horas más tarde restos de la aeronave en ese lugar, por lo que ahora se buscan también los restos de los tripulantes. El también conocido como Triángulo del Diablo se ubica en el Océano Atlántico Norte. En los últimos 100 años, al menos 50 barcos y 20 avionetas han desaparecido en ese lugar. El grupo terrorista Estado Islámico volvió a cometer un atentado. En esta ocasión atacó la sede de Radio Televisión Nacional de Afganistán, donde causó 10 muertos y 24 heridos. Expertos señalaron que esta acción confirma la capacidad operativa del grupo yihadista, a pesar de haber sufrido duros golpes.